Muchísimas gracias por el pase a tu segmento favorito, Conociendo A. Estamos muy emocionados porque nuestra invitada del día de hoy es una de las niñas con el día de Venezuela. Está en el medio artístico desde que era súper pequeñita, casi como yo. Ella estuvo en una película con uno de mis ídolos, Servando y Florentino. Nuestros padres admiran a sus padres, los grandes actores Carmen Julia Álvarez y Daniel Alvarado. Y nosotros estamos muy felices de que ella esté aquí. Oriana, disculpa, pero hoy la tengo que presentar yo, juro porque sí. Bueno, Illich, está bien, pero espero que me dejes hablar durante la entrevista. Ok, con ustedes la bellísima y talentosísima... ¡Daniela Alvarado! ¡Hola! Saludos, besito por aquí, un besito por aquí, muy bien, ahora todos tus asientos. Ajá, y por aquí. Por aquí al lado mío, Daniela, qué placer tenerte aquí con nosotros en Consentidos Estrella. No. Bueno, y aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Daniela, has estado en obras de teatro tanto para niños como para adultos, pero queremos saber cuál es tu predilecta, cuál de las dos te gusta más y con qué público te llevas mejor. Me gustan las dos, de verdad, me gusta muchísimo. Creo que las infantiles, creo lo que más disfruto es que los niños se expresan, los niños te hablan, aunque tú no estés hablando con ellos, porque ellos se involucran tanto en la obra que están viendo que te dicen cosas, ¿no? Y creo que eso es lo más divertido. ¿Siempre quisiste ser actriz o en algún momento pensaste ser médico o cantante? Cantante no. No, cantante no. Que bueno, yo empecé haciendo ballet y bailando en televisión cuando tenía 4 años, pero después me hicieron un casting para una serie y quedé en la serie y eso fue lo que me gustó y ahí me quedé. Bueno, yo te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los niños hacemos tantas preguntas? Sí, créeme, sí, muchísimo, sí. Pero tú sabes que yo toda la vida he sido así, a mí me gusta mucho preguntar. Yo pregunto todo, a mí me encanta preguntar. Yo prefiero preguntar, enterarme, que después equivocarme, prefiero. A ver, para no hacer así como que el ridículo por ahí me da como pena. Prefiero preguntar. Me contaron que eres fanática de los juegos de mesa. ¿Cuál es el que más te gusta? Mira, me gusta mucho el Monopolio porque me divierto mucho con mis hermanos. Es lo máximo. Y puedo pasar horas con mis hermanos, aunque ahorita ellos viven en otro país y yo vivo aquí, pero cuando nos sentamos pasamos horas y entonces a ver quién es el más poderoso de todo y quién sea dueño de toda la ciudad. Es lo máximo. Pero también me gusta mucho el Scrabble. No sé si han jugado Scrabble. ¡Sí! ¡Lo máximo! ¡Me encanta! Y siempre busco palabras nuevas para poder, ¿sabes? Como ponerlas. ¿Quieres jugar con nosotros, pero ahora? Sí. Ya. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a divertirnos. El juego consiste en que yo te voy a dar una torre de vasos y unas pelotas de ping-pong. Ajá. ¿Dónde están? Enseña. Ay, ya va, Antonio, aquí están. Ajá. Los vasos. Entonces, tú tienes que hacer rebotar la pelota. Pero la tienes que meter en el vaso y ponerla una debajo de la otra. ¿Y cuántas tengo que acertar, por lo menos? Todas. No, es así, perdón, otra vez. Ya va. Ay, qué buena soy, mira. Pero no, acertaste una, así que no. No, entonces, ¿qué tiene que hacer? Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me dijeron que si acertaba al menos 3, pasaba la prueba. No, oye, pero darle 5. Entonces, ahora tienes que complacer a Antonella y bailar como bailaste en Mr. Cat. ¿Estás preparada? Oh, yo te Dios ayudo aquí. Mío. Ok. Mientras nosotros cantamos la canción. La siguiente pregunta te la va a hacer mi querida Gaby. Bueno, ya estás grande y yo veo que todos te dicen Danielita. Y Danielita, esto me pasa a mí también y ya estoy bien grande y me siguen diciendo Gabrielita o Gaby. ¿A ti te parece lindo que te digan Danielita? Mira, sí, mucha gente todavía me dice Danielita, pero te explico por qué. Mi papá, que muchos lo saben, se llama Daniel Alvarado. Y cuando dicen mi nombre rápido, Daniel Alvarado, viste que suena como si estuvieran nombrando a mi papá. Entonces la gente, como para identificarnos, dicen Danielita y Daniel. Sabemos que te gusta mucho el cine y has estado en diversas películas, pero ¿cuál es tu favorita? Si tuviera que escoger una, hasta ahora, diría que fue Una Abuela Virgen.
porque fue la que pude protagonizar y me divertí mucho. ¿Cómo lo pasaste? Muy, muy bien. Me divertí mucho. Quiero agradecerles a todos ustedes de verdad por haberme invitado. Me divertí muchísimo. Un consejo, miren, siempre es bueno leer cualquier cosa que nos guste, que nos anime, que nos haga pensar en cosas positivas y que nos agrade siempre. Ay, perfecto, Dani. Con estas hermosas palabras que dijo Danielita Alvarado, Daniela Alvarado, despedimos de este segmento que se llama Conociendo A, pero no se vayan del televisor porque aún queda muchísimo más de tu programa favorito, Consentidos Estrella. ¡Chao!